Que la paz y la prosperidad reine en la casa de todos los queridos hermanos que nos estén viendo y sobre todo que tengamos la oportunidad de producir algo que sea constructivo para toda la gente que nos ve esta noche. Muy buenas noches a todo el auditorio de este programa de jueves por la noche. Me da muchísimo gusto saludar a todo nuestro auditorio en todas partes del mundo porque nos ven de varias partes del mundo. Y estamos muy contentos de hacer esta edición más de Entre la Escuadra y el Compás. Me da mucho gusto saludar a mis amigos y hermanos ilustres que están desde la ciudad de Orizaba, a Jobsan y Lázaro. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué pasó, Alberto? Buenas noches. Jobsan, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo están? Aquí bien, saludando bien. A toda la audiencia. Excelente. ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? ¿Qué dice Orizaba? ¿Cómo se porta? Los orizabeños recientemente nos mandaron una foto de unos pambazos y dijimos, hay que ir, ¿no? Porque hay que ir, de acá somos. Acá no se venden esas cosas. Oye, fíjate. Y por más que quisiéramos ir ahí al Costco, a una tienda y que decirles cómo se hacen el pan del pambazo, no nos entienden. Entonces, Fíjate que la historia del pambazo es muy extensa. Es el primer pambazo que hicieron, se lo hicieron a Carlota. En la exhacienda, mi hermano, sí, en la exhacienda de Jalapilla. Uno de sus panaderos le hacía el pan a ella especialmente y déjame decirte que le quiso simular lo que es el pico de Orizaba. Para los que no saben qué es un pambazo, es una especie de bolillo. Sí. Es una especie de bolillo, pero que tiene un piquito como si fuera un volcancito y lo llenó de harina. Claro que ese bollo queda todo blanco lleno de harina. Y ya después lo rellenaron aquí. Aquí lo rellenamos con frijolitos refritos, mayonesa, quesito. Lechuga. Algunos se acostumbran a ponerle lechuga, otras pura longaniza y todo eso. Y salsa macha. Salsa macha. Con la que siempre hemos peleado.
Porque si no, se nos enoja Lazarito, ¿no? Exactamente, mi hermano. Y el ilustre y poderoso hermano Seferino Aguilar. Y Pepe Chucho. Así es, entonces. Oye, por cierto, de veras, disculpa que aboguemos un poco por allí y recordemos, 97 años cumple Seferino Aguilar Olivares, sí, mi hermano. ¿Cuándo hoy? No, lo cumplió, él es cáncer, cumplió el 22. Apenas. Oye, está como el hermano Miguel Montalvo de Huatusco. También de Huatusco, hay varios hermanos, sí. 97 años tiene el ilustre y poderoso hermano, Seferino Aguilar Olivares. ¿Cómo la ves, mi hermano? Ya va para el centenario y pues le mandamos un abrazo. Ya va para el centenario y lúcido completamente. Completamente. Qué elocuencia. No, hombre, es yo creo que marco de referencia para muchos y que definitivamente la calidad dentro de el uso de la palabra por parte del ilustre y poderoso hermano Seferino es increíble y es memorable. Siempre que queremos hacer algo en el uso de la palabra, pues para nosotros siempre va a ser un referente, incluso para mi madre, siempre se acuerda con mucho respeto al respecto de los trazados de arquitectura que generaba cada vez que él tomaba la palabra. Y la oratoria y la retórica que se aventaba o que se avienta, mi hermano, porque yo creo que todavía debe de participar en algunos eventos, dalo por hecho. Yo le perdí la pista la última vez que vino aquí a la casa de ustedes fue en una celebración que yo tuve de mis 25 años de bodas. Entonces hicimos mole de guajolote y lo invité a comer ese día en la noche, en la tarde, y vino con un hermano que también ya falleció, por cierto, Mauricio Uruñuela, y aquí estuvimos hasta como a la medianoche que se fueron. Fue la última vez que lo vi, porque ya después él se fue a radicar a la Ciudad de México, y de ahí le perdí la pista a mi hermano. Pues mira, mi hermano, esta noche, para los que nos están viendo, vamos a hablar acerca de algo que realmente ha trascendido desde tiempos inmemorables, y que es la punta de lanza de lo que es el esoterismo, ¿verdad? Así es, el esoterismo occidental. El esoterismo occidental. Vamos a hablar acerca del Kybalión. Tal vez no nos dé tiempo a hablar de todas sus, de todos sus principios, son siete principios, pero a lo mejor demos la pauta para seguir haciendo los programas y podamos hablar en términos, sencillos y prácticos, lo que para nosotros los masones significa el esoterismo, no exoterismo, sino el esoterismo, y lo que significan realmente los siete principios básicos, que es el Kybalión, que nos da el Kybalión a través del autor que supuestamente dice hay tres iniciados, pero que mi hermano, ya sabemos que aquí fue escrito por Hermes Trismegisto, que es el tres veces grande, el cual pues se le da el mote de Trismegisto, porque fue iniciado tres veces. Así es, y por de ahí viene la palabra hermética. Y de ahí viene el hermetismo nace con él, para poder dar a conocer esos secretos que realmente son los principios fundamentales de lo que para nosotros y para los ocultistas y esoteristas es los secretos del cosmos, los secretos de la mente y lo que nos trasciende para todos nosotros, para los confines de la vida que nosotros vamos llevando. ¿Cómo así la ves? Totalmente. Entonces, me doy cuenta que sí. Así es, mi hermano. ¿Tú cómo la ves, Alberto? Estamos en un programa más o menos abierto para muchas mentes y en esta ocasión pues vamos a empezar diciéndoles que pues el ocultismo siempre se ha manejado en todas las culturas. No por ende es la iniciación para poderle dar a la persona el conocimiento adecuado, porque cuando un oído está dispuesto a escuchar, ya hay labios que le van a dar la respuesta. Y lo que pasa es que siempre viene el conocimiento esotérico, viene entre líneas, porque no puede toda la gente comprenderlo. Efectivamente. Y tú sabes que siempre, lo que siempre decimos, ¿no? Quien tenga ojos para ver, que lo vea. Que lo vea. Quien tenga oídos para oír, que lo oiga. El velo de Isis se develó en 1964, ajá, que fue Samael Aun Weor cuando se puso a revelarlo totalmente. Muchos secretos. Diciendo y argumentando que realmente era necesario ya que toda la humanidad supiera los conocimientos secretísimos
porque en realidad ya estamos en los tiempos finales. Sí, desde aquel entonces ya estamos en los tiempos finales. 64. Desde 1964. Imagínate ahorita que ya el 2020 nos está tundiendo con un coronavirus y acaba de temblar hace día de 7.5, mi hermano, en la mañana ayer, ¿no? Muy fuerte. Que realmente sí tardó un poquito. Pues yo creo que pues si esas son las señales del apocalipsis, que pues que vengan diferentes, mi hermano, porque realmente para los que somos miedosos, déjeme decir, yo soy bien miedoso para los temblores, salí corriendo, no es cierto. No, pero de todos modos, mi hermano, pues fíjense los oyentes y audioyentes, que hablar de equivalión es hablar de mentalismo, la primera sentencia, el primer principio. Es hablar de mentalismo. Y la primera sentencia, pues la dejo mi mamá. La primera sentencia dice: el todo es mente. El universo es mental. Aquí, de aquí partimos muchas cosas, porque si estaba yo platicando con un amigo hace un rato acerca de todo lo que es el mentalismo y lo que es todo esto. Si el universo es mente y tenemos la creencia en algo superior, ese ser superior en realidad es el todo. Así es. Y el todo es la mente y lo que es la mente y el universo. Entonces, al hablar de Dios, que somos parte de su esencia, todo. Nosotros partimos de todo y somos todo. Así es, totalmente. Mi razonamiento sería ese, mi hermano. No, y tienes toda la razón, porque realmente este universo, este macrocosmos que está creciendo día con día, mucha gente luego hablan de un Dios, en primer lugar, antropomórfico, figura humana. Cuando en realidad es Cristo, esencia. Por Jesús el Cristo. Por Jesús el Cristo lo dicen. Y realmente, pues, Dios es otra situación diferente. Es esencia. Y no está aquí en la Tierra, está en todo el macrocosmos, esos trillones y trillones de galaxias. Y también está dentro de cada uno de nosotros. Dentro de nuestro microcosmos. Cuando llegamos, exacto. De ahí viene la segunda, que es el segundo principio, la correspondencia. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, y como es por dentro, es por fuera, y como es por fuera, es por dentro. O sea, entonces, todo se ese va. Macrocosmos es exactamente igual al microcosmos que tenemos, ¿saben? Exactamente. De ahí parte, entonces, todo esto, mi hermano Alberto, para la cual... ¿Se cortó? No, ahí estamos. De ahí parte todo esto, mi hermano, para que las correspondencias que nosotros tenemos con Dios, para con todo... Así es. Formemos parte de ese todo y de ese Dios en la cual estamos inmiscuidos completamente dentro de lo que nosotros quepamos y donde podamos caber y lo que quepe en nosotros para el conocimiento y todo lo que convenga tanto de sabiduría y de amor. Así es. Y este principio de correspondencia está dentro de los tres grandes planos, que es el físico, el mental y el espiritual. Efectivamente. De los tres grandes planos. Hablamos de tres grandes planos, hermano. Sí. En los cuales estamos, de hecho, somos parte de esos tres grandes planos. Así es. Fíjate. Cuando dentro de la física cuántica te dicen que dentro de esta dimensión hay otras nueve interrelacionadas. Te quedas sorprendido, pero ¿cómo es posible eso, no? Ajá, definitivamente. Que aquí están interrelacionadas todas las nueve dimensiones. Y eso lo dicen los físicos cuánticos. Sí, los físicos cuánticos. De hecho, pues nunca se ha descartado que existan mundos paralelos, ¿verdad? No. Definitivamente. Por eso a veces en un momento dos son los déjà vu, porque ya pasamos por así donde es. Estamos llegando por donde ya pasamos. Simplemente recordando. Sí, simplemente recordando. Yo me acuerdo que hay ocasiones en que llega uno a un lugar y que nunca había uno estado. Y aquí estuve. Y aquí hay esto. Exactamente. Esos son los planos en los cuales estamos en la co-correspondencia con todo esto. Y si hablamos... Si me dan tantito chance, porque ya los veo muy entusiasmados, y yo aquí estoy de oyente, quiero hacerle hincapié a la gente que se está conectando, que le dé compartir esta transmisión, porque como se dieron cuenta, ya el hermano Jockson y el hermano Lázaro ya agarraron vuelo, entonces me los tengo que llevar tranquilitos, porque de repente empiezan a hablar en términos en que nuestra audiencia a lo mejor no entiende, entonces los invitamos a que pregunten. Exactamente. Y primeramente, pues bueno, para irle adelantando un poquito a la gente que está conectada, como siempre, Aquiles Baeza está junto con Guso Ochoa saludándonos y por ahí se conectaron un poquito después, pero estaban muy puntuales, así que
Gracias y nos mandan saludos a los tres. Igualmente un saludo fraternal para ellos. Están conectados por aquí también Jesús Carrión. Le mandamos un fuerte abrazo, un triple abrazo fraternal al hermano Jesús Carrión. Chucho Carrión, mucho y, gusto, buenas noches. Mire, si te quieres conectar, Jesús, nada más dinos y con mucho gusto te mandamos el ID para que también te unas a esta charla. Efectivamente, estamos abiertos hermanos a todo eso. Exactamente, mi hermano. Nada más avísanos y aquí le decimos a la producción que te haga llegar la conexión. Así que bueno, Mireya González conectada como siempre. O Fernández también, que acaba de terminar su programa, que estuvo muy bueno. Felicidades. Y pues bueno, la pregunta que se me ocurre hacerles para que la gente de a pie, la gente sin afán de nada, decir de esa manera, sino con la empatía que amerita el momento de escucharlos con sabiduría, pero el tema es la gente que nos está viendo pero que no sabe qué es el Kybalión. Estructuralmente digo, es un libro que surge, que está ahí desde hace muchos años, pero ¿lo puede leer cualquier persona, hermanos? Así es. Sí, cualquier persona, mi hermano. O sea, está hecho para que lo entienda cualquier persona. Pues sí, o sea, precisamente yo también me quedo así como Lázaro, o sea, tan solo ahorita se aventaron, dicho coloquialmente, unas dos o tres domingueras bastante fuertes que a lo mejor la gente no lo pudiera entender tan fácil. Entonces, sí, me gustaría mucho que la gente, y yo se lo digo a mis alumnos, se lo digo a toda la gente con la que tengo el gusto de colaborar, es no se queden con la duda, pregunten, y es lo mismo que le digo a la gente ahorita que esté conectada. Entonces, Kybalión, podemos empezar, ya se aventaron ahí un buen principio, un anticipo de lo que se va a tratar este programa, pero ¿cuál fue el sentido de la creación de ese libro, mis queridos hermanos? Bueno, si me permites, mi hermano, porque pues ya sé que te voy a dejar el programa tantito a ti, porque tú vas a saber más que yo. Déjale lo fácil. Lo estimo mucho a mi hermano. Y nos bromeamos, ¿verdad? Pero déjenme decirles que este libro fue escrito en 1900, ¿verdad? Lo sacaron a la luz. Son tres iniciados. Fue dirigido realmente a una filosofía esotérica, pero occidental. Exactamente. De hecho, la traducción, pues, hay muchas cosas que se llevan a cabo, pero el principio fundamental de este libro fue para poder abrirle los ojos a mucha gente. Es un libro tan sencillo, con pocas hojas, cuanto más tendrá como unas 110, ¿verdad? Cuanto mucho tendrá 110 páginas, en las cuales en esas 110 páginas es un compendio de secretos, más bien que realmente nos dan a conocer muchas cosas por las siete sentencias que tiene, realmente son verdades, sí. Verdades, no hay dogma aquí. Definitivamente. Son leyes universales y divinas cósmicas, en las cuales pues le abre mucho los ojos a quien realmente tenga el entendimiento de poderle discernir lo que nos está dando a entender. ¿Verdad, mi hermano? Sí, totalmente. Pues para que hagamos un pequeño resumen, esas sentencias, yo les llamo sentencias porque ya están establecidas. Ya sí, están son principios inalienables. Irrefutables. Inmutables. Estamos hablando acerca de que la primera sentencia quiere decir del mentalismo, de que el todo, todo lo que es todo es mente, y el universo es mental. Y si el todo es el que abarca todo, y dentro del todo está el universo, luego entonces, pues, y que todo eso es Dios, como el concepto que uno lo vea, estamos formando parte de lo que es ese universo. Y esa mentalidad. Totalmente, sí. Es una esencia, el microcosmos que somos nosotros, exactamente, forma la misma parte. La misma parte de arriba. Lo que decimos, somos una gotita en ese mar. Exactamente. Unas pequeñas gotitas que ni siquiera llegamos a formar parte de eso, pero que no alcanzamos a llenarlo. No. Porque ese es el principio de la correspondencia, que es el segundo. La segunda sentencia, que dice que como es afuera, es adentro. Que como es arriba, es abajo. Y cuando tú entiendes que esa persona, por ejemplo, la ves toda negativa, la ves que critica bastante, que es conflictivo, por dentro está igual. Y no lo digo yo, lo dice la ley. La ley, exactamente. Sí, así es. O sea, realmente, a veces los bipolares así son. Así
Así es. O sea, tiene, pero aquí, mi hermano, fíjate que aquí entraría otra cosa también en tanto a lo que es lo que es en la psiquis de cada quien, ¿no? Aquí también entra la espiritualidad. Por supuesto. Realmente, por mira. Por supuesto, entra la global, el avance espiritual, entra muchísimas cosas. Sí. O sea, por eso tenemos que entender y comprender qué es la reencarnación, tenemos que entender qué es la edad global, qué es el avance espiritual. Y cuando llegas a comprender todas esas cosas, te das cuenta que en realidad todo va entrelazado. Uh-huh. Y es cuando logras leer el Kybalión por segunda o tercera vez, y le vas entendiendo más cosas. Exactamente, ¿te ha pasado? Les digo que hoy perdí, les estaba yo comentando a Yoxan que perdí el libro. Y ¿alguien se lo habrás prestado? No me acuerdo a quién se lo presté, pero no me acuerdo la verdad. Entonces dije que bueno, recuerdo bien todo. Y ahorita me trae aquí un pequeño, unas pequeñas anotaciones que trae aquí. No dije, ya me acordé. Pero porque realmente sí. Quien le ha leído ese libro, que es muy digerible. Sí. Es digerible, quiere decir que no tiene palabras muy rebuscadas. Creo que lo rebuscado es lo que da a entender. Fíjate que hay gente que sí es cierto, no le va a entender. Pero no nos tenemos que preocupar, es no le llega el momento. Uh-huh. No, nada, sí, tú sigue adelante. No le ha llegado el momento, no es su tiempo. Eso es lo que hay que entender. Porque antes yo quería que todas las personas que yo conocía venían. Yo no siquiera me he dado yo cuenta de eso. Yo simplemente quería yo que entendieran lo que yo estaba explicando. Uh-huh. Y no me entendían. Y hasta me criticaban. Entonces ahí te llegas a dar cuenta. Hay cosas que no realmente, sí, hay cosas que realmente pues a todos nos pasa. Porque mira, yo me acuerdo que cuando me ponía a platicar con alguno de mis hermanos, que no les entendía yo nada. O sea, a lo mejor no estaba yo en esa correspondencia en la cual nos las da la segunda sentencia. La segunda sentencia, ¿verdad? No, hay gente que en la tercera, la vibración, me recuerda la rueda del samsara. Ajá. La rueda del samsara es una rueda, sí. Viene de origen egipcio. Esta rueda, rueda está dividida en cuatro niveles: el nivel mineral, el animal, el vegetal y el hombre. Uh-huh. Y ahí en esa misma rueda, rueda de samsara, te explica que el mineral, que son las piedras, que las piedras están vibrando, que se mueven por dentro, sus moléculas. Entonces, como que llegas a no comprenderlo de momento. Pero dentro del porque todo tiene la correspondencia, es una correspondencia. Y dentro de la tercera, principio del Kybalión, que dice la vibración. Que todo vibra, que nada está inmóvil. Uh-huh. Todo se mueve. Todo es vibración. Ahí te das cuenta que hasta una piedra tiene vida. Tiene vida y tiene vibración. Oh. Su vida es esa, y ahí está vibrando. Y en ese principio de la vibración. Porque ahí viene el secreto de los milagros. ¿Verdad, mi hermano? Cuando los milagros, bueno, el secreto más bien de la oración, el secreto más bien es el de la oración, porque cuando tú le pides a una piedra, esa vibración se te regresa por la segunda sentencia, que es la correspondencia. O sea, aquí vienen, fíjate, mi hermano Alberto, que estos secretos que nosotros estamos dando, es una plática que realmente no se maneja mucho en masonería. Sí se maneja, nada más que ya son en otros grados, obviamente, sí, claro. Pero aquí pues estamos hablando de esoterismo. Porque es muy ortodoxo. Exactamente. Pero aquí estamos hablando de esoterismo, más no de simbolismo. No estamos faltando a ninguna regla, definitivamente. Y eso también cualquier persona ahorita tiene acceso en el internet, tiene toda la información. Pero aquí en los comentarios que nosotros estamos haciendo y el análisis que estamos llevando a través de todo eso, es lo que realmente nos corresponde a todo lo que estamos llevándole a cabo en principio de los siete, de las siete sentencias. Exacto, que nos van a dar, nos da a conocer el Kybalión, ¿verdad? Pero pues en fin, la intención de este programa de hablar entre la escuadra y el compás es hablar de muchas cosas. O sea, la masonería no se limita. No. Definitivamente. No. Nunca se va a limitar. Realmente estamos síntesis de síntesis. Estamos hablando de muchas cosas. En realidad, pues, a mí me apasiona hablar del Kybalión. Por eso les propuse yo esta vez esto, porque en realidad lo he leído dos veces, las dos veces, y ahorita con esta tercera vez, que aunque no lo haya yo leído, caigo a correlación con muchas cosas, porque no me había yo fijado que todo tiene un porqué en cuanto a los siete. Todo, y en la misma vida te vas dando cuenta en la gente, como de acuerdo, como actúa,
el castigo que le corresponde. A cada quien el karma y el dharma. Sí, que sí. Es en automático y sí. Que nada se escapa de esa ley. Nada, nadie, inexorable. Es inexorable. Bueno, les pido por ahí un espacio. Sí, mi hermano. Está muy bueno lo que están comentando. Nos dice, vamos a ir a un corte, pero antes de irnos a un corte, quiero mencionar lo que nos dice por aquí Gus Ochoa. Dice, yo quiero hacer un comentario bien respetuoso, pero sincero, me gustaría que dejaran hablar un poquito más al señor, porque aporta con mucha más claridad lo que dice, y no Lázaro, que echa puro rollo. No es cierto. No, bueno, este señor se lo puso. Sale, yo. Albert. Sale, Gustavo. No, tranquilos. Dice, yo quiero preguntar algo, pero pregúntanoslo, Gustavo. La verdad es que no nos digas que nos vas a preguntar. Pregunta, hombre. Tú pregunta, no pasa nada. Dice, tú no adelante, sé si tenga, Gustavo. No sé si tenga que ver. No sé si tengo que ver con lo que está diciendo, pero según yo está relacionado. Pues tu pregunta. Vamos a un corte. Regresamos en un momentito más. No se vayan. NUMSAM, reinventando la facturación electrónica. NUMSAM te brinda su solución de facturación para un mejor control de tu negocio en una plataforma segura, confiable y eficaz. Visítalos en numsam.com. NUMSAM, reinventando la facturación electrónica. Estamos de regreso, con muchísimo gusto saludarlos en este espacio que está dedicado al conocimiento de la masonería, el conocimiento de las logias masónicas. Hoy estamos hablando del Kybalión y bueno, con nuestros expertos, nuestros hermanos que están desde Orizaba, Veracruz, tanto Joxan como Lázaro, pues están virtiendo un cóctel de luz que no todo mundo puede interpretar. Eso es una realidad y por eso yo quiero ser súper objetivo en este sentido. No porque agarres ahorita el Kybalión y te lo quieras aventar en una noche, le vas a entender. El mismo Lázaro, que ya lo leyó varias veces, dice, pues lo leo y le sigo agarrando temas. Porque Joxan también dice, bueno, es que quizá no es el momento porque tu vida no tiene el contexto suficiente para poder entender entre líneas los mensajes que vienen en el libro. En un libro tan lleno de sabiduría y que muchas personas lo han satanizado. También es importante mencionar que ciertos segmentos de por ahí, algunos grupos,
enmarcan este libro como un libro prohibido. Así que también hay que mencionarlo porque hay muchos mitos al respecto de eso, pero precisamente de eso se trata, de dar luz aquí para que la gente tenga pues un criterio maduro con la sabiduría de Yoxan, un criterio inquieto como el de Lázaro y pues un servidor pues para mandar saludos, ¿no? Vamos a mandar saludos a Víctor Rodríguez, que también anda por ahí conectado, y pues échanos la pregunta, a ver, por aquí estaba. Ah, no, sí no la puso, pero nos escribió una carta de Santa Claus, espérame, déjame ver si la que dice, están hablando de Dios. Híjole, bueno, déjame ver qué dice, ¿no? No, tú adelante. Yo soy católico y por supuesto que creo en Dios y en la oración y hasta en el decreto. ¿En el decreto? Sí, la oración, sí. Lo sentenciable. Pero mi pregunta es, ¿nosotros somos de este planeta? Porque según yo, nosotros somos los únicos diferentes, somos los únicos que podemos hablar y hasta donde sé, el gen del habla no existe en el planeta y en ninguna otra especie y transformamos todo a diferencia de las demás especies para vivir. Según la Biblia dice que Dios hizo a Adán y Eva. Eso quiere decir que fuimos creados cuando mandaron a Adán y Eva a la tierra, ya existía vida. Y en otras civilizaciones, como los sumerios, hablan de que fuimos creados, que somos híbridos. Esta es mi pregunta realmente. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? ¿Cómo pues lo ven? Muy buena pregunta, Gustavo, ¿eh? En verdad. Se me hace que el Diego te la hizo, ¿eh? Te pasó con el Diego. Por ahí se pasó el Aquiles. Aquí les va esa, te pasó ese dato, ¿verdad? Ya, Diego, confiesa. Realmente esta pregunta yo siento que es muy difícil de contestar sin herir susceptibilidades de varias personas que en un momento dado tengan ciertas religiones. Aquí no estamos hablando de ninguna religión. Simplemente estamos hablando de lo que ya han comprobado físicos cuánticos, de lo que mucha gente habla de la ley causa y efecto, lo que habla de leyes universales, que hay libros que dicen que son leyes divinas cósmicas, ponen divinas cósmicas. Yo tengo mi concepto de lo poquito que he leído sobre de dónde venimos y situaciones como esas, pero son creo que muy... Me van a fusilar. No, fíjate que externarlas para mí, yo ya la había yo una vez hecho. Y realmente confirma muchas cosas a veces. Bueno, mira, se dice, fíjense bien lo que les voy a decir. Esto es a título personal totalmente lo que les voy a decir. Y es una opinión muy, muy personal, que quede bien claro. Así que si me critican, acábenme a mí. ¿Ok? Miren. Se supone que en este mundo es un mundo en el cual es de castigo. Fíjense bien, es de castigo. Estamos aquí pagando culpas de nuestros ancestros, porque en todo el macrocosmos está muy avanzado. Tan avanzado que nosotros acá estamos pagando culpa por Adán y Eva, que son los que vinieron junto con más hermanos, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Siete grandes razas vinieron aquí a depositarlas y a dejarlas de este mundo. Por eso está la raza blanca, la negra, la amarilla, la roja, la mexica, la vikinga, y no recuerdo la otra. Pero de estas siete grandes razas, que todas son totalmente diferentes, venimos a pagar culpas. Y Dios aquí nada más nos dio leyes divinas cósmicas para que el que la cumpla le va bien, el que no la cumpla le va mal. ¿Ok? Si analizamos eso, nos dio algo más, libre albedrío. Es un pleonasmo, porque del momento que dice uno albedrío, ya está libre. Decimos libre albedrío, es pleonasmo, pero bueno, albedrío. Al darnos ese albedrío, cada quien va a escoger lo que desee. Cada quien se va a conducir como él desee. Tiene su criterio, su propio criterio. Entonces ahí va a recibir premio o castigo, de acuerdo a la ley de causa y efecto. Pero aquí. Acá. Sí, no. No hay inframundos y supramundos existen, pero eso es otro rollo, muy diferente. O sea, ya no vamos a hablar de infierno y de cielo. Vamos a hablar de supramundos y de inframundos, pero
ahorita no es el caso. Uh-huh. El caso es el que aquí la mayoría de los castigos acá se reciben, aquí. Y cuando es muy fuerte el castigo, te mueres y en la otra vida naces con cáncer, naces paralítico, situaciones así. Una vez una persona me dijo, a ver, yo quiero que me digas, Dios no existe. Yo soy ateo y Dios no existe. Y que me digo, ¿por qué? Dice, por la sencilla razón de que si ahorita un niño que tiene apenas 15 días de nacido y nació con cáncer, dime, ese niño es un ángel, ¿dónde está su pecado? ¿Por qué tiene cáncer? Entonces ahí fue donde le dije, mira, tenemos que leer sobre la situación de la persona que está reencarnando, o sea, de la reencarnación. Entonces en la reencarnación tenemos una ley que se llama causa y efecto, o karma y dharma. Uh-huh. En ese karma y dharma, si tú no cumpliste todo tu castigo de todo lo mal que te portaste en esta vida, cura lo que en la próxima tienes que pagarlo. Además, aquí en este mundo, por lo que tengo entendido... Ya salió Vivaldi por ahí. Sí, una llamada. Síguele, mi hermano. Bueno, a lo que realmente, en verdad, sí, había bueno, yo comentado, lo que está hola, comentando hola. Aquí el hermano Choxan, pues sí. Estamos aquí en la conferencia. Eso de la ley de causa y efecto, en verdad, viene siendo también parte del Kybalión. Okay. En verdad, para que todo esto vaya, vaya todo esto plasmándose. Disculpen la interrupción. Pero en realidad todo esto tiene mucho que ver. Y también, fíjate, no, déjame que te interrumpa tantitito. Yo leí hace mucho tiempo un libro que se llama Levantando la Cortina de Adolfo Benavides. Habla acerca de espiritualidad. No es espiritismo. La espiritualidad. Dicen que es tonto, bueno, no lo puedo decir porque dicen que es tonto el que presta un libro, pero más pendejo el que lo devuelve, ¿verdad? Yo presté ese libro a mi suegro y me quedé sin leer el último capítulo. Ya. Pero a lo que voy, me imagino ese último capítulo, en la cual... Te lo paso. Gracias, mi hermano. Realmente da mucha la pauta. Tú, ahí me vas a, no me vas a dejar mentir, mi hermano, tú tampoco. En la cual esa ley de causa y efecto. Yo también me preguntaba, bueno, ¿por qué un niño? Yo conozco un niño de 9 años y lleva la edad de uno de mis nietos, que cuando nació bien, o sea, en la guardería se sentaba bien, se sentaba en los juguetitos y eso, pero pasando el año exactamente, dejó de moverse. Venimos aquí a este mundo, nos venimos a recrear. Y venimos a recrear lo que no hicimos en el anterior. Bueno, por eso tenemos 108 oportunidades. Bueno, en realidad, esas causas y efectos que nosotros no llevamos a cabo en su tiempo, espacio y momento, yo creo que este niño le ayudó a dar algo, a terminar de pagar algo. Porque por mucho que aunque nosotros tengamos la ascendencia de la vibración en el Kybalión, de que le pidamos... a Dios o al gran arquitecto del universo por esa criatura, yo pido en especial por esa criatura, esa co-correspondencia todavía le falta, yo creo que algo, claro, para que pueda surtir efecto. Aquí viene, por ejemplo, la espiritualidad, porque el libro de Adolfo Benavides trata acerca de que la creación del hombre en cuanto a lo que es primero es el espíritu, es el que busca cuerpo en donde para poder seguir dando hálito de vida. Y si y venimos a pagar todo eso, venimos a pagar culpas extras para que podamos purificarnos. La palabra clave es purificación. Yo creo que el destino final es esa, la purificación. No por ende todas las culturas... Fusionarnos en el íntimo. Exactamente. No por ende todas las culturas buscan eso. La superación por medio de la purificación. Realmente quiero contestar la pregunta de la persona que dice que él cree que nada más en este mundo hay la manera de hablar y que en otros mundos no lo hay. Y yo le voy a decir a esa persona, hay una ley, no la digo yo, hay una ley que se llama ley de probabilidades, en la cual es el 50% por el 50%. Ley inmutable e irrefutable. No se puede discutir y es inmutable, no se puede cambiar. Entonces, esa persona que le estoy diciendo eso es para que pueda comprender que si avienta una moneda,
hay el 50% que caiga águila y el 50% que caiga sol. Difícilmente va a quedar parada, ¿verdad? ¿Ves? Águila o sol. Entonces, en ese macrocosmos de trillones de galaxias que existen, hay vida. Tiene que haber por lo menos el 50% vida. ¿Cuántos millones y billones de galaxias? Ya con eso estoy hablando. Uh-huh. Y de ahí hay mucha gente, civilizaciones mucho más avanzados, miles de años más que nosotros. Ya no iguales, sino miles de años más. Y que, por cierto, por los libros que he leído, nos están cuidando de hermanos mayores. Sí. Sí. Fíjate, mi hermano, que esto que tú estás diciendo, yo lo leí en el libro de Levantando la Cortina, acerca de mundos. Sí. Mundos prehistóricos. Sí. Mundos intermedios y mundos muy avanzados. Y en el trayecto de esta historia de Levantando la Cortina, no me acuerdo cómo se llama a ver si me auxilias, Alberto, no me acuerdo cómo se llama el protagonista, Tarcisio no sé qué, ¿verdad? Por ahí andaba. Sí, no me acuerdo, pero es Tarcisio. Pero estaban en una boda, y ahí muere Tarcisio, y lo llevan a viajar por todo el... haz de cuenta que el libro ese de la Navidad, que llega el espíritu de la Navidad y se lo lleva a pasear a todas las etapas, ¿no? Así le pasa a Tarcisio, se lo llevan a viajar y le muestran todos los mundos habidos y por haber, los que están apenas naciendo, los que están apenas en proceso y los más que ya avanzados. Más nuevos, avanzados, a donde realmente llegan hasta, me imagino que ha de haber llegado hasta el final, que ya no encuentra mi suegro el libro, ya no me quiero regresar. No tenía de leerlo, pero me imagino yo que llega a la espiritualidad total. Yo siento que ahí es, o sea, mi hermano, tú no dejarás mentir que yo siento que aquí también hace falta hablar un poquito de espiritualidad, que lo viene trayendo incluso lo que es la vibración y la primera sentencia, para que podamos nosotros movernos en ese plan. Porque no siento que sea difícil, nos falta capacidad para podernos mover en ese plan. Es Tarquino. Tarquino. Medio me acuerdo. Ya me acuerdo. No, sí. Claro. Realmente, el inmiscuirnos en ese plano, para mí me ha costado trabajo, pero no le costó trabajo a Raúl Castellanos ni a mi papá. Manejaban eso, la espiritualidad. Yo los vi trabajar eso. Ramón Barragán también, no me dejarás mentir, Alberto. Palabras mayores. No, hermano. Gran hermano. Realmente manejar. Dichosos todos aquellos que pudimos hablar. Ahí está Alberto. Con él. Alberto. Mucho con él. Realmente, yo también convivir con Ramón Alberto Barragán Castillo, realmente fue para mí algo grandioso. Y tan solo en la pura mirada lo decía. Tan solo con la pura mirada te notaba lo profundo que era su alma y su espíritu. Sí. Hablar de todo eso, mira, para contestarle la pregunta a Gustavo, realmente, pues sí venimos de Dios, Gustavo, pero aquí depende también la teología de las culturas, lo que nos han dado ya a conocer. Venimos y partimos de Dios porque Él es el todo. Su origen. Haz de cuenta que nosotros vamos a preguntar de dónde viene el conocimiento. O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿O qué fue? ¿O cómo le vamos a hacer, verdad? Sí. Realmente esos paradigmas son los que nos dan la pauta a seguir dando. Así es. Pero ¿sabes qué? Que es muy importante mencionar, aquí es donde es muy importante mencionar, porque este es un tema, llamémosle en el buen sentido, un tema elitista, en el cual solamente personas con cierto grado de experiencia y sabiduría lo pueden hablar con objetividad. Y es donde yo le digo a las autoridades universitarias, a las autoridades académicas, ¿por qué las materias de filosofía y las materias de conocimiento de este tipo no son mayormente impartidas para que la gente pueda tener los debates como en antaño se estilaban? Entonces, la mayéutica socrática. Exactamente, la mayéutica. Entonces, el tema ahí es, desde mi punto de vista, muy importante que podamos abrir espacios como este para que comentarios como el que Gustavo hace, se puedan vertir este conocimiento que no tiene ningún problema porque ni siquiera es exclusivo de la masonería. Exclusivo, exactamente. Entonces, esa es la idea y cada vez hay menos espacios, están retirando la materia de filosofía de bachilleratos.
Qué y feo, la verdad es que ese es un crimen para la humanidad. Entonces, sí, es una masacre que van a ser mental para los estudiantes. Sí, porque van a estar ignorando. Entonces, bueno, déjenme... Van a llegar al punto de... Sí, dale. No, que van a llegar al punto de que van a ignorar, ignoren que ignoran. Exactamente. Está peor ese castigo ignoran para ignoran que ignoran. Ignoran sí. que ignoran. Es así como se van olvidando las razas, las tradiciones, y se van olvidando y se van quedando atrás costumbres. Así sí. se van quedando conocimientos perdidos como lenguas muertas y demás situaciones. Entonces, no se trata de arraigar cosas que son inevitablemente desaparecibles, sino simplemente yo creo que el principio del saber, el principio de la sabiduría, de la investigación y del autopreguntarnos incluso entre nosotros o entre las civilizaciones, es algo que debe seguirse trabajando. Pero bueno, yo lo considero un crimen para la humanidad esto que están haciendo y de manera, que lo considero de manera totalmente provocada. Pero bueno, Eric Alvarado, le mandamos un abrazo también conectado. Serau Suárez, un fuerte abrazo. Ahorita digo el comentario de Gustavo porque nos sigue preguntando y eso me gusta. Sí, adelante. Claudia Castillo, conectada. Damián Méndez en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Víctor Rodríguez nuevamente se reconecta. Adrián Obregón, le mandamos un fuerte saludo. Y hay dos preguntas. Primero digo el comentario de Claudia y luego la pregunta de Oscar otra vez. Buenas noches, dice Claudia. Llegué tarde, el libro lo leí el año pasado. Para mí denso en un inicio. Y sí tendría que volverlo a leer. Importante aprender a utilizar las 7 leyes universales, dice Claudia Castillo. Estoy de acuerdo. Totalmente. Así es. Bueno, Gustavo Ochoa dice, entonces, en razón de sus respuestas, dice, el infierno, el infierno, como lo describe Dante Alighieri, ¿existe? Dante Alighieri, en su novela de la Divina Comedia, escribió ahí describe mucho los 9 círculos dantescos, muy conocidos, ¿no? Ahí está hablando de los inframundos, es cierto, existen, porque es cierto, existen, ¿por qué? Porque ahí donde entra el cuarto principio, que es el de la polaridad. La polaridad, exactamente. Esa polaridad de que todo es doble, todo es dual. Aquí tenemos el alto, el chaparro, el feo, el bello, el duro, lo blando, calor, frío, día, noche, Dios, los pares de cielo e infierno. Entonces, sí tiene que existir ese inframundo y ese supramundo. Cuando uno está leyendo y aspirando, me preguntaba una vez un hermano, oye, ¿qué sientes de que estás en este grado? Le dije, no, nada, porque yo considero que no son más que grados honoríficos, reconocimientos, porque realmente las grandes iniciaciones son allá arriba. Eso sí, lo aspiro. Aspiro estar con una tan solo como iniciado allá arriba, en los supramundos. Luego entonces, también existe el inframundo, en el cual la gente muy mala, la gente que se suicida, también son las personas que las personas que están totalmente van a ir a ese inframundo. No lo digo yo, lo dicen los libros. Su mismo castigo. Su castigo. Sí, su mismo castigo. Que a mí no lo estoy deseando, simplemente es un castigo que está recibiendo por la ley de causa y efecto. Inexorable. Es inexorable y es automática. Y nadie se escapa a esa ley de causa y efecto. Y aquí viene y lo marca la Biblia, ¿eh? La Biblia lo marca, lo que siembras, cosechas. A hierro que mata, a hierro muere. El que a hierro mata. El que a hierro mata, a hierro muere. Con la vara que mides, serás medido. Y lo que siembras, cosechas. Ahí te está marcando causa y efecto en las 3 acepciones que marca la Biblia. Entonces, no es que yo lo diga, simplemente son leyes inexorables. Esa gente que es mala, muy mala, se va a los inframundos, al castigo. Sí, tienes razón, la polaridad es la polaridad. El cuarto principio dentro de Kybalión, la polaridad. Así es, ¿verdad? Así es. Lo bueno y lo malo, el cielo y el infierno, tienes razón. La dualidad de todo, o sea, y en masonería se maneja a través de un tapete de cuadros blancos y negros que existe dentro de nuestra logia. Ahí pisamos nosotros. Me preguntaba un hermano, porque hay que hablar con la verdad.
existen hermanos malillas. Yo les llamo mañosones. ¿Sí? Porque existen. Y me dicen, oye, ¿por qué existen esos hermanos mañosones? En todos lados. En todos lados. Y le digo, porque tiene que existir el blanco y el negro para que haya equilibrio. La ambivalencia. Bueno, si no, imagínate, estaríamos en el paraíso, pues estaríamos en el inframundo. Ya me vería aburrido. Ya me vería aburrido. Donde necesitamos a fuerza de esos hermanos malillas, mañosones, mansosones, o como se le quiera llamar, para que haya equilibrio. Exactamente. Les comento a propósito de ese tema un dato. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. A la renta. Entonces, y de los cuales el más del 60% son jóvenes con menos de 22 años. Están desorientados. Nada más para que lo tengan ahí en cuenta y a propósito información. ¿No? Fíjate que esto que me acabas de decir realmente sí me impactó, porque mis hijas, la más chica ahorita, hoy cumplió 23 años. Hoy. Mi mujer también hoy cumple 53. Nacieron el mismo día. Oye, no se vale, puso, en el Facebook puso que cumple 33. Ah, sí, déjame decirle, pero es la edad simbólica. Y chiquillé, tú, mira. Es la edad simbólica que tiene, hombre, caray. Yo la dejo ser. Ok. Sí, okay. No, pero fíjate, a lo que voy, fíjate que qué doloroso es escuchar todo esto, ¿verdad? Porque yo pensé que los que suicidaban ya eran grandes, o sea, no. Pura gente mayor, pero sí es cierto. Yo, algo muy cercano, no tiene mucho, a un amigo de mi hija ahorita, la que cumpleaños, hizo lo mismo. Y teniendo una vida tan desahogada, pero incomprendida, aquí lo que les hace falta a los chavos, como lo he visto y lo sostengo. Hay que orientarlos. Aparte de orientación, les falta amor. Aquí es mucho amor. Yo siento que, por ejemplo, no me voy a jactar yo de que a mis hijas les doy muchas veces, porque también las dejo que se vayan solas para que sufran, que entiendan qué es lo que es la vida, pero también nunca se van a descuidar, porque como padres, desde lejos les están moviendo. El 60% de las causas de esos jóvenes es por una decepción amorosa, el 30%, que no es nada despreciable, es por que no lograron satisfacer las expectativas de sus padres. Pues qué lástima, porque los padres también en ese aspecto tienen más culpa que los chamacos. Totalmente. Completamente. Porque si los están señalando y los están exigiendo y sobre todo poniéndoles adjetivos, es lo que realmente provoca a un niño desadaptado. O sea, porque yo siento que es eso, les falta adaptarse, les falta amor. Les falta mucho amor. Y disciplina, porque también dentro de eso, todo esto, yo creo que incluye mucho la disciplina. Yo nunca voy a dejar de mencionarlo, porque la disciplina, de la disciplina depende mucho. No voy a decir que yo soy un disciplinado, porque también tengo mis grandes defectos, ¿verdad? Todos. Como ser humano. Todos. Pero dentro de lo que quepa, hay que darles ese ejemplo a los chamacos, ¿verdad? Y mis nietos no me van a dejar mentir. El día del padre, que fue el domingo, no, hombre, pues me llegaron todos. Y realmente se siente una satisfacción tan hermosa ver un amor diferente en el cual no lo vas a plasmar tú, ni lo vas a modelar tú, pero a lo mejor por medio de la que tú hiciste indirectamente por mis hijas, lo van a sentir. Claro. Esa enseñanza, ¿verdad? Y ese es el principio de correspondencia. Sí. Ya viene aquí pasando en el Kybalión de causa y efecto. Y de ritmo, porque todo eso lleva un ritmo, lleva todo eso así. Todo fluye. Todo fluye y refluye, todo regresa, todo vuelve, o sea, todo se va, todo regresa. Eso es inexorable. Bueno, ese ya es el quinto, así es el ritmo. El ritmo, estamos hablando del ritmo. El ritmo. Ya ven como en una plática cómo se van saliendo todo, ¿verdad? Es que están entrelazados. No, es que son el Kybalión es un ejemplo de vida. Pero de vida universal. Así es. O sea, yo creo que en este aspecto nos también va. También que fue escrito que han pasado los años y sigue vigente. Vigente. Sigue vigente. O sea, Hermes Trismegisto, que realmente se conoce como Thor en la cultura egipcia, que fue venerado como Dios. Sí. En realidad, este iniciado, tres veces iniciado, mis respetos, porque un gran sabio que realmente me llego a pensar que dentro de la teología cristiana se ha tomado mucho de eso
claro, para su sustento como base teológica. Claro. ¿Verdad? Porque todas las religiones son buenas. Sí. O sea, no hay que hablar mal de las religiones, uh-huh, porque realmente sería algo estulto, algo necio. Las religiones todas son perlas de oro engarzadas en ese hilo de la divinidad. Uh-huh. Todas van al mismo punto. Y gracias a eso, mucha gente, no hay tantos violadores, hay menos rateros, hay menos de todo, ¿sí? O sea, sí sirve como un freno a las bajas pasiones del ser humano. Ah, no, sí, la religión se hizo para eso, definitivamente. Sí, sí. Porque quien no está maduro en su mente, en su espíritu, ahí lo va frenando. Y realmente, así como lo decimos al principio, si realmente venimos a pagar culpas o a mejorar nuestra calidad de vida con algo que hicimos pasado y resolverlo ahorita, esa es la idea, resolverlo ahorita. De pagar culpas, dicen que una ley superior lava una ley inferior. Entonces, si nosotros también hacemos buenas obras, estamos ganando ese dinero cósmico para poder pagar esta deuda cósmica que también tenemos, de esos pecados, como se le llame, o como le quieran llamar. Efectivamente. O el karma. El karma, ¿verdad? Por medio de dinero cósmico que estemos ganando, vamos a ganar más dharma, o sea, vamos a equilibrar la balanza. Efectivamente. La balanza de la vida. Sí, definitivamente. Sí. Realmente, en realidad, pues hay muchas cosas que se tienen que comentar y que si no da tiempo en este... Y si no da tiempo en este programa, es que aquí nos acaba de suceder algo que ahorita al rato lo comentamos. Y si no puedes terminarse el finiquito en este programa, pues ya habrá otro y que vamos a volver a retomar el principio para que no se pierda la idea tampoco, así ¿verdad, es, mi hermano? Así es, así es. Y darle en realidad algo al público que quede con un sabor de boca y que sobre todo quede satisfecho y no quede y no desmerezca nuestro programa, ¿verdad? Sería bueno que no sé si Gustavo haya quedado satisfecho con la respuesta. Que hagan preguntas, ajá. Si no quedó satisfecho, que haga otra pregunta para que sí se... que nos cuestione, ¿verdad? Sí, porque sí, en realidad para eso es disipar dudas. Exactamente. Disipar dudas las más que podamos, de acuerdo a lo poco que sabemos. Sí, exactamente, no vamos a ser unos eruditos en la materia, pero lo poco que podamos darles a conocer que nosotros sepamos, sí, con todo gusto, ¿verdad? Claro que sí. Definitivamente. Gustavo me conoce porque pues éramos chamacos y ahí cruzamos la secundaria. Y no, hombre, yo era un desastre, él era más tranquilo. Yo me acuerdo que su papá nos llevaba al cine de agrapa, gracias sí. Yo me acuerdo que su papá nos llevaba de agrapa al cine porque era el inspector de taquillas, ¿verdad, Gustavo? No me dejas dejar mentir. Y nos dábamos unas buenas películas ahí en el Variedades, ¿verdad? Estos son bonitos. Fíjate, es el principio de correspondencia. Esta amistad que hasta ahorita tenemos no nos ha dejado. Tenemos un grupo de WhatsApp en el cual ahorita estamos exalumnos de la escuela que conformamos y con mucho cariño todavía nos tratamos, con camaradería, cosa que ahorita no veo con los jóvenes de ahora, que realmente no hay lealtad. Y si la hay, no existe. Hay y si la hay, valores. Ya no hay nada de eso. Mi hermano Alberto, no sé cómo lo veas tú, si en un momento dado lo podamos posponer también lo que sigue para el otro programa, que ya ahorita con el tiempo que ya vamos llevando, ya casi finalizamos, sí, y darle, sí, para que podamos... De acuerdo, yo creo que se ha vertido bastante luz al respecto, el mismo Gustavo dice que está contento y satisfecho con la respuesta, excelente explicación, lo menciona. Y bueno, pues yo creo que podemos empezar a hacer conclusiones, tenemos tiempo para hacer conclusiones y bueno, pues es que es un tema muy extenso y es un tema dentro de un abanico de posibilidades muy amplio. Ya, dice Gustavo, ya. Mi padre llevaba la gerencia del Variedad de Cinema y Cine Roma en aquel entonces. No, hombre, pregúntale. No. Ahí fueron sus primeras películas pornográficas. Me imagino, ¿no? la Silvia Cristal. Silvia Cristel, no se te olvida, ¿verdad, Gustavo? Tú ibas a ver Matajari ahí, se me hace que te la pegaron. Matajari. Ay. Para los chavales era nuevos. Manuel también, no. No era Manuel. Eso no lo van a manejar nunca, ¿verdad? No, hombre, no. Esa era muchachos, otra cosa.
Muchachos, busquen Matajari con Silvia Cristel. En y YouTube. El Imperio de los Sentidos. El ¿sí? Imperio de los Sentidos, sí, es cierto. 10 años en cartelera. Ajá. Para que se acuerden. En Córdoba era Banco del Atlántico, digo, ahí junto al Banco del Atlántico, ahí estaba el cine donde se proyectaban esas, esas películas y ¡wow! No salías de ahí, mi hermano. No, bueno, mira, vamos a resumir, hermano. Te dejo bueno, pues a todo lo que nosotros hasta ahorita les hemos dado a conocer, más bien, dado a conocer, porque esto ya está, más bien dicho, informado, mejor, más, a todo lo que les hemos informado, porque esto ya está dado a conocer. Claro. A mi modo de ver, yo resumiría esto para algo que vamos a dejar también en una segunda parte, de que la divinidad, por medio de lo que es a mi modo de ver, la divinidad es el todo, y el todo viene resumido en este libro, y también viene en la Biblia, así como tú lo estás diciendo, los principios de causa y efecto, la polaridad y todo, porque vamos a hablar posteriormente, y que ese principio tan inefable y tan sabio que es Dios, nos da a conocer todo esto para poder conocerlo mejor. La Biblia es un libro sagrado que tiene muchos secretos. La verdad, no hay que menospreciarla. Hay gente que la menosprecia la Biblia. Y digo, oye, yo no soy católico y aún así jamás menospreciaré la Biblia. En primero, porque la masonería está basado en muchos principios dentro de judaico. La Biblia. Judaico. Pero dentro de nuestro altar tenemos una Biblia dentro del escocés antiguo y aceptado. Estaba yo, me vino ahorita a la mente ahorita que dije eso. No sé si viste los comentarios de la primera vez, o sea, la vez pasada, donde sale una cara enojada, de que dice, no, yo estaba buscando entrar, pero aquí no entro, entonces mejor busco otra logia. Sí, sí, sí. Y dije, ¿por qué hizo ese comentario? Y ese comentario lo hizo porque yo dije, y en el rito escocés antiguo y aceptado no aceptan mujeres, es muy ortodoxo esta masonería de Inglaterra. Sí, dijo, sí. Cosa que el rito nacional mexicano es mixto y es más liberal. Sí. Totalmente, ¿no? Y yo estoy de acuerdo mucho en el rito nacional mexicano en ese aspecto. Sí, totalmente. Y que admiten a mujeres, ¿sí? Aquí viene al rato, también vamos a hablar de eso. Aquí sí. Viene del principio de generación, ¿no? Del género. Del género. En el séptimo. Realmente aquí se va a hablar eso para que podamos entender lo que es en sí lo mixto. Sí, exacto, lo mixto. Sí, gracias. El sexto, que es causa y efecto, es el que quedaría pendiente, y el séptimo, el género. El género. A ver, mi todo hermano. Todo masculino y femenino. Exacto, todo. Estamos inmersos en masculino y femenino. Femenino. Tenemos nuestra dualidad interna. Interna, y esa es la que hay que comprenderla completamente. Definitivamente. Porque si no la comprendes, si no comprendes, por ejemplo, tan solo cuando se iniciaron, ¿no? Si no comprendes esas figuras que hay dentro de esa iniciación, también. Te voltea la cabeza al revés y hay una causa. Una causa y efecto. Sí, exactamente. Exacto, hay una causa y efecto. Y tal vez no era tu momento. No. Y por eso no lo comprendís. Y jamás vuelves. O jamás vuelves. Tú entras, te inicias y jamás vuelves. Exacto. No era tu momento. Tú mismo te autoclasificas. Sí. Yo así le digo. ¿Sí? Te autoclasificas. No lo sacamos nosotros. No, solito ese sale. Solito. Paga por ver, como le decimos vulgar. Solito. Pues nos despedimos de todos, esperemos que esto les haya quedado algo entendible o entendible para mi modo de ver. No estamos hablando en un término muy elevado, simplemente el problema es de que como nosotros ya conocemos bien el tema, nos compenetramos en este aspecto, pero que esto se da en la vida diaria, mi hermano. Así es, diario. Esto se da en la vida diaria. Nosotros lo llevamos diario, todo esto, esta correspondencia, esto todo, el hablar de Dios se lleva diario. O sea, el poder de una oración. El poder, estamos hablando de todo eso, o sea, es mucho, es supremo, tremendo. Realmente es todo eso, ¿verdad? Tremendo. A lo que vamos, entonces nos despedimos, mi hermano, Me despido, mi hermano, Alberto, sí. Me despido de todos ustedes, gracias por esta oportunidad de estar aquí haciendo una disertación de todos estos temas, y muy agradecido, y gracias. Estamos pendientes, entonces, buenas noches. Nosotros nos despedimos desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, aquí en la calle de los Censos, número 1C. Ya, Colonia El Espinal.
Ya está dicho. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en una edición más, pero también tengo que comentar los últimos mensajes de nuestros amigos que están conectados. Aquí les va esa, nos dice, muy buenas definiciones para un libro tan complejo, excelente, dice, sobre todo identificando las leyes de las situaciones de vida. Mireya González dice, excelente, para los que no conocemos de estos temas, gracias por compartir. Guso Ochoa dice, saludos a todos y todas, excelente conferencia. Claudia Castillo menciona, voy a verlo completo este programa, cómo explican las leyes y cómo están entrelazadas. Como comentaron hace un momento, perlas engarzadas que conducen a la divinidad. Es correcto. Así que, pues el objetivo se cumple, ¿no? Dar la luz de a poquito. Tampoco los podemos soltar. Y si alguien tiene la intención de... No sabemos qué va a pasar después de este tema de la pandemia. Hay muchas dudas al respecto. Pues hay que seguir aprendiendo, hay muchas formas de aprender y este es uno de los espacios, con toda confianza, ahí están apareciendo los contactos, tanto del hermano Joxan como del hermano Lázaro, de un servidor, y únanse, hombre, no hay nada más hermoso que el placer de aprender, el placer de saber. Así es. Y como lo decíamos la semana pasada, mientras más sabemos, más nos damos cuenta que no sabemos nada. Definitivamente. Así que bueno, dice, solo nos mostraron las vestiduras, dice Claudia Castillo, pues por el momento con claro, eso tienes. Claro, claro. Por el momento con eso todo, basta. ¿No? Sí. Así hay que es. Empezar con poco, de menos a más. Exactamente. Es correcto. Buenas noches a todos. Un saludo y un abrazo bien grande. Igualmente, gracias por su colaboración. Nos vemos la próxima semana en un espacio abrazo. Más. Aquí andamos entre las, ahora sí ya nos saludamos así, ya porque ya no podemos darnos abrazos ni nada. Ya no pero para bueno, nada. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Joxan. Gracias, Lázaro, desde Orizaba. Gracias, Alberto. Gracias a David Alberto. Tierra, la gracias a todos. De este programa nos despedimos como siempre. Con buenas trabajos. Noches, Alberto. Igualmente, con esos trabajos justos y tendientes a la perfección. Nos vemos la próxima igualmente. Semana. Igualmente. Gracias, claro que sí.